¡Hey, Lobo Plateado, amigo! ¡Qué gusto que estés con nosotros! Gracias por traerlo de regreso. La vieja pandilla por fin vuelve a estar junta. Bueno, casi toda. Lo siento, gran jefe. Ah, Rhinox se ha ido. Ya lo acepté. Hay que aceptar las victorias donde las encontremos y que ninguna otra chispa comparta su destino. ¿Ves? ¿De qué te preocupas? Es como en los viejos tiempos. Para ellos, tal vez. Para mí, no. Necesitamos tiempo para ajustarnos. Tenemos tiempo para respirar. Tenías que echarlo a perder, ¿verdad? ¡Siempre lo haces! ¿Qué fue todo eso? ¡Maximales, arriba, ahora! ¿Qué es este espectáculo de luces? Megatron, sin duda. ¿Estás bien, Lobo Plateado? Resulté sin daños. ¿Qué es esa cosa? ¡Ay! Oye, fíjate por dónde... ¿Qué te parece si destruimos ese bote de basura volador, chico? De acuerdo. ¿Estás seguro de estar listo para enfrentarlo? Más que listo. Siempre con hambre de hacerlo. Lobo Plateado, Nightscream, reconocimiento aéreo. Black Trap, Chito, revisión terrestre. Black Arachnia, ¿eres? Base, comunicación y apoyo. ¿Y tú qué vas a hacer, simio? Sí, ¿quién murió y te nombró? ¿Quién? Kang. ¿Qué? ¡Ah, claro! Ahora es todo valor y gloria. ¿Dónde estaba este simio cuando estaba rastreando a Noble? Si dependiera de mí, hubiera dejado que ese perro psicópata te sacara los circuitos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no sacas tu narizota horrible de todo esto? ¿Por qué debo dejar mi nariz fuera de esto cuando tu amorcito trató tanto tiempo de volármela de mi bella cara? Es evidente que no me esforcé lo suficiente. Oigan, amigos, dejen de pelear. ¿Qué tratan de probar? ¿Que sus circuitos de lógica están fritos? ¡Ah, sí, claro! ¡Ya basta! No olviden lo que es importante para nosotros. Debemos mantenernos enfocados en nuestra meta. ¡Ah, ya deja de hablar! ¡Haznos ese favor! El señor todopoderoso nos está hablando otra vez. No somos robots ni nada parecido. Sí, según veo, no ha cambiado mucho.
Si quieren actuar como un montón de animales de granja, ¡adelante! Me enfrentaré solo con Megatron. Las pequeñas ovejas se perdieron sin su pastorcito. ¿Eso tiene flojera de correr? Debemos detenerlo antes de que encuentre nuestra base. ¿Quién se murió y te nombró Optimus? ¡Yo! ¡Pájaros y plumas! ¡Cállate y mueve los pies! Bienvenido, Optimus Primitivo. ¿Por qué me has traído aquí? Por la misma razón por la que querías venir. Es hora de que arreglemos las cosas. ¿Qué le estás haciendo a Cybertron? Oh, solamente fue una forma elaborada de llamar tu atención. Una invitación, si quieres. Parece, Optimus, que no estamos tan separados como lo creíamos. Los dos queremos la misma cosa. Oh, ¿y cuál es? Armonía. Atrápenme si pueden. No hay problema. La próxima vez, cuídate tú solo. ¡Oye! No sé por qué hice eso. Pudiste derrumbar todo este túnel sobre nuestras cabezas. ¿Quién nos trajo aquí directo a una emboscada? ¡Ahora es mi culpa! Es un milagro que sobrevivieran tanto tiempo discutiendo en esta forma. ¡Ay, sí! Es un milagro que hayamos sobrevivido contigo y tus amigos disparándonos todo el tiempo. ¡Cuidado, rata! ¿Por qué no se callan los dos? ¡No te metas! Todo esto es mi culpa. Nunca debí haber regresado. ¡Mejor huye de tus problemas! ¡Sí! ¡Eso es lo mejor! ¡Cuidado! ¡Nunca se hubiera ido si no fuera por ti! ¡Ay, sí! ¡No se hubiera ido! ¡Vamos a empezar! ¡Todos quieren ser el rey! ¡Estoy ya con todo el mundo! Tu versión de armonía no es más que esclavitud. ¿Cómo puede serlo sin la voluntad individual? ¿Cómo puedes tener armonía en medio del caos de mentes en desacuerdo?
La verdadera armonía solo prevalece cuando se oyen todas las voces. Tú solo quieres suprimirlas. Tu camino solo lleva al caos. ¿O son estas las voces de la armonía? ¡Sí! ¡Ya tenemos que destruir! ¡Cállate! No. Debo detenerlos. ¿Y cómo propones hacer eso? ¿No ves que el conflicto nace de la confusión? Que a su vez es creada por mentes divididas y divisionistas. La única forma de lograr la verdadera unidad es con una mente singular. Estás tan distraído por visiones falsas que ni siquiera ves mi punto de vista. Terminaremos esto después, Megatron. ¡Ah, mi pobre Optimus primitivo! Tan ansioso de aceptar el caos. Tan ansioso de abrazar su propio fin. ¡Es otro lío en el que nos has metido, Mancha! Si todos ustedes, cabezas huecas, tuvieran idea de cómo seguir mis órdenes... ¡Cuidado, atrás de ti! ¡Oye, esa era mi pata! ¡Bueno, tienes otras siete! ¡Debería dispararle a ustedes en lugar de a ellos! Algo me huele muy mal. Ya habíamos discutido, pero nunca de esta forma. Si hubieran confiado en Lobo Plateado, no estaríamos en desventaja. Bien, confiaré en él, pero creo que escapó, ¿verdad? Raptrap, busca una salida. Estoy harto de tus órdenes. ¡Búscala tú! ¡Ya! Espera, ¿por qué discutimos? ¿Quieres pelear conmigo? Solamente quiero atropellarte, Manchas. Ahorren energía. Ellos harán el trabajo por nosotros. Deberían vender boletos. Yo compro uno. ¡Ya deja de bailar y pelea, aliento de drenaje! ¿Aliento de qué? ¡Ya cállate! ¡Yo te enseñaré a bailar, felino sotonto! ¡Hacer esa bandera, pelear! ¡Sí, eso es lo que es él! Cuando te ponga las manos encima, no quedará suficiente ni para una comida. ¡Ya basta! ¡Son soldados, compañeros, amigos! ¡Los amigos nunca te abandonan! ¡Tienes razón! ¡Estoy harto de ti y de toda tu actitud! ¡Sí! ¿Por qué no te vas en otra búsqueda de visiones y nos dejas en paz, Optimus? ¡Levántate y pelea como un maximal! ¡Olvida las semillas del futuro! ¡Te enterraré en el pasado! ¡Ah!
Esta locura termina ahora. Sí, empezando por tu locura. ¡Alto! Todos fuimos infectados con un virus. ¿No pueden sentirlo? ¿Por qué debemos confiar en Jetstorm? Porque yo sé mejor que nadie que el odio y lastimar deben terminar. Si Optimus confía en ti, es suficiente para mí. Sí, yo soy una gran autoridad en ese tema. Y aquí huele a rata. ¡Vaya! Estas cosas están enviando una señal de activación a través de la Tierra. Para activar un virus precolocado, ¿cierto? ¿Qué está oculto en mí? Sí, además es un artefacto bastante malo. Amplificador de adrenalina, supresor del neocórtex y desactivador del autodiagnóstico. Y es muy contagioso. Parece una nueva forma de ese antiguo virus del odio. ¿O ustedes nunca estudiaron historia? ¿Y cómo lo repelemos? En dos palabras, es imposible. Tengo otras dos palabras para ustedes maximales. ¡Hasta nunca! ¡Eso es! Debemos trabajar juntos para reformatear nuestros caminos neurales. Es la única forma de destruir el virus y curarnos. Volver a ser un equipo. ¿Qué te pasa? Megatron me usó para infectarlos a todos. ¿Aún te gusta que esté aquí? Más que nunca, viejo amigo. No puedo creer cómo hizo que todos estuviéramos discutiendo, inclusive a mí contra ti. Tal vez, él no creó los conflictos, solamente los aumentó. La falta de armonía
Ya la teníamos entre nosotros. Puede ser que después de todo Megatron tenga razón.